No cabe duda que Bandai Namco es y siempre ha sido el rey de los Arena Fighters, o sea, juegos de pelea en donde los peleadores se desplazan con bastante libertad en un escenario tridimensional. Uno de los primeros juegos que popularizó este género fue Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, una rama de la franquicia que se convirtió en una de las más queridas. Tan añorada es que entregas tales como Zenoverse, pese a tener su buena fanaticada, no terminan de apaciguar el hambre por esta serie. Bien, pues para deleite de los fans acérrimos de dicha saga, estamos a días del estreno de Dragon Balls Sparking Zero, la continuación del Tenkaichi, y por mi parte ya tuve la oportunidad de probarlo durante el Bandai Namco Latam Show Fest. La versión que pudimos jugar del título tenía disponibles pocas modalidades, aunque habrá muchas más al momento de su lanzamiento el próximo 11 de octubre. Provee en primer lugar las batallas personalizables, mismas que te ponen en escenarios de índoles distintas, ya sean peleas en contra de enemigos formidables, por equipos, o con condiciones especiales para la victoria. Lo que me pareció más interesante de este apartado es que tú puedes editar tus propios escenarios y compartirlos con el mundo. Claro está que como en juegos similares en los que puedes crear tus propias batallas o niveles, tendrás que jugarlo y superarlo antes de poder publicarlo. Apenas pude calar las opciones disponibles, pero todo pintó para que el grado de personalización sea vastísimo. Poco después jugué las batallas por episodios donde puedes ver la trama de Dragon Ball que ya conocemos siguiendo a un personaje específico. Lo que me agradó saber es que una forma en la que puedes incurrir en los famosos escenarios tipo ¿qué tal si? No se resumen a simplemente elegir una opción, sino que realmente debes cumplir con la condición en cuestión. Se los pongo de otra forma. Es posible que Goku sobreviva al encuentro inicial en contra de Raditz, pero para hacerlo debes de sobreponerte a él de forma contundente y créanlo o no, esa es una tarea un tanto complicada debido a que en Sparking Zero la dificultad puede ser sumamente elevada a todas luces, pretende reflejar las fortalezas de los guerreros Z y sus enemigos en aquel momento de la trama, lo cual me parece bien cuando es acertado, y aquí lo sentí sumamente acertado. Desgraciadamente no pude observar ningún escenario alternativo, pues las cosas sí pueden ponerse un poco color de hormiga, al menos en la dificultad normal, asumiendo que lo jugué en la dificultad normal. Como dije, los enfrentamientos no se van complicando poco a poco, sino que tratan de ser lo más fieles a la serie posibles. Aunque Raditz me hizo la vida de cuadritos, a Nappa lo aplasté como una mosca. Pero Vegeta sí me hizo la vida miserable, más aún con su forma de Osaru, a la cual aunque estuve cerca no fui capaz de derrotar. También pude jugar con Freezer. Inicié mi travesía como el genocida de los monos Saiyajin enfrentándome a Krillin, Gohan, Piccolo y Vegeta. Cada oponente fue haciéndose más y más difícil hasta que active la transformación final, puesto que efectivamente puedes encender transformaciones para ciertos personajes, así como buffs temporales, como el Kaioken en el caso de Goku. Después de eso, todo fue pan comido. Luego me enfrenté al Kakaroto, quien se retiró a media batalla para que me entretuviera peleando en contra de sus amigos. La pelea terminó súbitamente, lo cual me lleva a pensar que un escenario alternativo se puede activar si logro vencer a todos los peleadores antes de que el Saiyajin junte la energía suficiente para la Genki Dama. Se ve que hay muchas posibilidades, y debo confesar que me emociona un poco intentar explorar cada vertiente para ver qué ocurre. En términos de jugabilidad, lo más novedoso que pude encontrar en este Arena Fighter es la presencia del llamado modo Sparking, que se activa cuando te quedas cargando poder sin detenerte. Una vez que lo prendes, tu personaje entra en un estado temporal fortalecido que tiene acceso a una habilidad máxima. Piensen en justamente la Genki Dama de Goku, en su estado base, o en el Kamehameha de Gohan adulto. Adicionalmente cuentas con puntos de poder que puedes gastar para encender los buffs que ya mencioné, como el Kaioken o el Taioken, que deja vulnerable a tu oponente por unos momentos. Por lo demás, el título se juega muy similar a los Tenkaichi anteriores, aunque claro, con un aspecto gráfico que está de locos. Bandai Namco cada vez perfecciona más el look de esta franquicia con sus juegos, sin duda. El roster es absolutamente inmenso. Tendremos alrededor de 180 personajes de inicio, con participantes tanto de Dragon Ball Z como del Super, y hasta los monos del GT. Si bien habrá varias versiones de un mismo peleador, me da gusto que las transformaciones estén presentes y que puedas convertir a Goku en un Super Saiyajin durante una pelea, así como las batallas por equipos en las que puedas cambiar de combatiente al instante. La verdad, luce bastante bien. No nos queda más que esperar, como ya dije, al 11 de octubre para finalmente jugarlo en el PlayStation 5, los Xbox Series y la PC. Hasta ese entonces, mucha paciencia, banda. Gracias a todos nuestros Patreons, quienes en parte hacen posible nuestro contenido. En el mes de septiembre, entre otros, nos apoyan Julián Márquez, Andy Mick, Javier Torres, César Sánchez Carmona. Omar Rocker, Miguel Armenta, Alejandro Sebastián González Márquez, Maniático ZX, Ricardo Valdés, Jerome, Martín Robles Juárez, Reinaldo Guzmán, Edu Navas, Rubén Barajas Nagoro, Mentiras de JP, Galejandro, F Game, Eric Olalde Irala, Irving Góngora Arjona, Eric Ojeda y Renegado 122. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.